Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Será lindo este partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hay puntos valiosos en juego. ¿Qué partido nos espera, Mario? Son pocos partidos. Nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas puntos en el camino, después lo podés pagar. Nos metemos rápidamente en el 11 local para el partido de hoy. 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después... ¡Y le pega con un tubo! ¡Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas! De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Hay que tener en cuenta a este jugador, Fernando, ¿eh? Lleva 4 goles en los últimos 3 partidos. Esto es falta. ¿Qué va a hacer el árbitro? Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. Ahí va el área, el tiro libre. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene 2 caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Carreño. Y han perdido la pelota. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Avanza firme con el balón. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Salinas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Atento, que parece buena! Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Grande arquero! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Pase bastante peligroso. Muy buen balón a la espalda de la defensa. A continuación el lateral.
Parece que este equipo ha levantado una muralla. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Esta puede ser buena. Ahí va corriendo por la banda. Qué bien lo que ha recuperado. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Danovis Vanguero. Carbonero. Sigue adelante, buena conducción. Ahí tiene con quien apoyarse. Se va metiendo por el costado. Señoras y señores, termina el ataque. Rojas. Salinas. Ese buen centro. Era buena, la quiso colocar, una lástima. Mejor no le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Ahí va la pelota en el área. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. El árbitro que dice que hasta acá llega. Nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Marco Bueno. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Buen trabajo de la defensa. Marco Bueno. Rojas. Esto puede terminar en gol. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Ojo con este pase! Y ahora, esa pelota es buena, cuidado. Cuidado que puede terminar en gol. Se acerca al primer poste. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Danovis Vanguero. Carbonero. Ahí se viene, la va a tener. Márquez. Gran pelota. Enorme arquero arriba del arco la pelota. Tiro de esquina al centro del área. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Marco Bueno. Le queda todavía media hora al compromiso.
Márquez. ¿Será que iba sobre el marco? ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Consiguieron lo más importante, que era el empate. Pero ahora veremos si van a por más. Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda a festejar. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Qué fast! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se ha cruzado y tapa! Danovis Banguero. Es un genio pasando la pelota. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Buen centro! ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Salinas. Carreño. Le quedan 20 minutos al partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esta puede ser buena. Carbonero. Rojas. Desde acá muy fácil decirlo, pero un poco de paciencia, señores. Mandan pelotas al área por gusto, sin saber qué hacer. Me parece que el entrenador está viendo que esto no funciona. A ver qué pasa. Vamos a meter pelotazos allá, al área contrario. Dorlan Pavón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Gran pase, puede ser! Aleja la pelota de su portería. ¡Tirará al centro! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Carreño. Rojas. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. El arquero que lo evita. Quedan pocos minutos, este partido es una maravilla. Carreño. Esa pelota es buena, cuidado. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Cinco minutos nada más, cinco minutitos para que este partido llegue al final y siguen empatados. Rojas. Pase bastante peligroso. Regalado el balón. Le están sumando dos minutos de agregado. Dorlan Pavón. Esta puede ser la jugada del triunfo. Se lo clava, lo gana. Impresionante cómo